Damos la bienvenida al ingeniero Pedro Palacios, alcalde elegido de la ciudad de Cuenca, quien el día de mañana estará ya participando en actos que tienen que ver con la transición. Oficialmente, Pedro Palacios será alcalde de esta ciudad a partir del día miércoles, según se señala en el Código de la Democracia, y las decisiones que se tomaron con respecto a este año, que no deja aún de ser particular, el 2019. Bienvenido, ingeniero Palacios, un honor y un placer tenerle en esta entrevista cuando está usted justamente en esta semana empezando un gran reto. Cuenca ha puesto la esperanza en nombres nuevos, en rostros nuevos, en personas nuevas para mirar al futuro, ojalá con optimismo. ¿Cómo ha estado esta etapa previa de transición en la cual se ha dicho se ha mantenido aproximadamente unas 40 reuniones con diferentes segmentos de la administración anterior de Marcelo Cabrera, quien tras 5 años de ejercicio de la alcaldía deje el cargo? Buenos días, estimado Gustavo, Rosana, qué gusto estar acá, siempre un privilegio compartir con ustedes unos minutos. Bueno, sí, esta semana estamos con mucho ánimo, con muchas ganas, buena energía para arrancar este proceso. Hay algunas preocupaciones que creo que a todos los cuencanos nos deja ver que algunas cosas no están del todo bien. Sin embargo, mi intención es hacer un diagnóstico correcto, un diagnóstico muy objetivo para que todos los cuencanos, quienes habitamos esta bella ciudad, tengamos clara la situación, como suelen decir, clara la película en cada una de las empresas municipales, en cada una de las direcciones, en cada uno de los proyectos, y reconocer lo que está bien, reconocer lo bueno, pero al mismo tiempo poder poner de manifiesto lo que está realmente no muy bien y con oportunidades de mejora. Siempre digo lo bueno, lo malo y lo feo. Es importante que los cuencanos sepamos esa información. De hecho, tenemos ya levantada, como usted bien anotó, ha habido una cantidad importante de reuniones del equipo de transición en prácticamente todas y cada una de las empresas, entidades adscritas, direcciones. Sin embargo, tengo que ser muy claro, yo prefiero el día miércoles que arranquemos contrastar esa información. Honestamente, yo tengo dudas. Tengo dudas de que la información que nos han entregado sea totalmente cierta y clara. Entonces, antes de manifestar a la ciudadanía cualquier resolución o cualquier información que el día de mañana podamos encontrar que es diferente, creo yo que vale la pena ser muy responsables y tomarnos el tiempo para un correcto y objetivo diagnóstico. Ahora, ingeniero Palacios, quizá estas dudas van hacia la situación financiera de la Municipalidad de Cuenca. Esa era una de las primeras preocupaciones frente a las deudas, que tenía el municipio. Le escuchábamos a Fernando Arteaga, quien fue la persona que estuvo al frente de este proceso de transición de la administración saliente, y él decía que el municipio está totalmente financiado, que la situación económica es solvente. ¿Qué es lo que han podido conocer ustedes? ¿Realmente es una preocupación que tendrá que resolver esta nueva administración? Sí, la realidad es que es una preocupación, porque una cosa es los estados financieros en los cuales yo pueda tener entre la parte de activos, pasivos, obviamente un patrimonio, por otro lado el estado de resultados, donde aparentemente puedan haber resultados positivos. Sin embargo, esos pueden ser únicamente resultados financieros o digamos, o contables, no financieros, contables. Pero los financieros son los que nos importa, porque puede ser que tengamos en cuentas por cobrar una buena cantidad de dinero y cuentas por cobrar que vienen de X número de periodos anteriores, no sé si hace 1, 2, 5 o 10 años atrás. Entonces, eso no significa que existe la liquidez suficiente como para poder manejar la administración. Eso en cada una de las empresas. Por eso es que nosotros vamos a entrar, si bien tenemos la información, a contrastar con los contadores de cada una de las empresas municipales y del mismo municipio, para entender claramente si es que esa información es correcta, y si es que es correcta, bueno, decir cómo está la situación, y si no, ampliarla. Es uno de los temas más importantes, la situación de liquidez del municipio. Uno de los temas generales, ingeniero Palacios, que ha preocupado en esta ciudad y que tendría que ser definido
en un plan estratégico de esta urbe. No es que no han existido planes estratégicos, pero se los ha hecho quizá ya hace demasiado tiempo, no han existido los correctivos, no ha existido el seguimiento necesario, y así llegamos a la ciudad de Cuenca con una serie de sorpresas que usted debe estar teniéndolas en mayor grado. Uno de los temas más críticos es el del proyecto Tranvía, un proyecto que de hecho lo estamos viendo hoy en la realidad, un proyecto sin pies ni cabeza, lamentablemente con una pobrísima planificación, más motivada por razones de carácter político, de coyunturas, de intereses, y tenemos un proyecto terminado con una enorme inversión para el tamaño de esta ciudad, del orden de 300 millones de dólares, que hasta el momento, hay que decirlo con todas sus letras, no funciona. Y están otros temas importantes como el ordenamiento territorial de la ciudad, una ciudad que crece desordenadamente, que se van concentrando negocios de diferentes tipos en una y otra zona, en la cual se destruye el patrimonio de esta urbe. Hasta los últimos días en los cuales usted ha estado en transición, es evidente que varias casas con atributos patrimoniales que hayan estado registradas como tales o no, pero se han seguido destruyendo. Hay también preocupaciones sobre los servicios básicos, sobre la sustentabilidad de la principal empresa pública Etapa EPE. Hay inquietudes sobre la vocación de Cuenca en el largo plazo, una ciudad para los cuencanos, una ciudad con los mejores índices de servicios para sus ciudadanos, una ciudad que invita a los extranjeros a vivir acá, una ciudad universitaria. ¿Qué es Cuenca? ¿Qué es lo que persigue en el largo plazo? Son respuestas que el municipio tiene allí, una importantísima labor que responder, pero esto tiene que hacerse de una manera planificada, no en base a improvisaciones. Totalmente de acuerdo con usted, mi estimado Gustavo. Eso es lo que siempre veníamos manteniendo a lo largo de nuestro proceso de campaña. Decíamos, ¿cuál es ese norte que quiere Cuenca? ¿Cuál es esa estrategia de ciudad pensada en el mediano y sobre todo en el largo plazo? Para nosotros fundamental, yo diría no arrancar porque ya empezamos precisamente con un proceso de planificación estratégica de ciudad, hacia dónde quiere ir nuestra querida ciudad de Cuenca. Lo primero que se tiene que hacer es ese levantamiento de información sumamente importante para, con base en eso, tener la línea base, valga la redundancia, y sobre eso proyectar el futuro de la ciudad. Nos hemos dado cuenta que ciertamente no existe una planificación de ciudad coherente. Tuve la semana pasada la posibilidad de reunirme también con la gente de ONU Habitat, donde está justamente, o hicieron pues una presentación del PUGS, del Plan de Uso y Gestión de Suelos. Sin embargo, la intención de esto es esperar todavía un par de meses más, donde esta nueva administración pueda conocer de primera mano ese estudio, y con base en eso justamente hacer parte de la planificación. Nosotros hemos conversado desde hace algún tiempo atrás que uno de los ejes fundamentales, o más que ejes, de la obra, famosa obra emblemática que tendría la ciudad, es una correcta y adecuada planificación de la misma, pensando posiblemente en el 2050, 2070. Es donde nos vamos a enfocar, es donde vamos a estar trabajando de una manera coordinada con los departamentos de control urbano, planificación territorial, patrimonio, el área de departamento de patrimonio, de cultura y patrimonio. En fin, es un compendio de diferentes actividades. Y usted mencionó algo fundamental, como por ejemplo el tema del tranvía. No sé si se han dado cuenta de que ya no está circulando. Así es. Le comentaba que es parte fundamental de nosotros esa planificación, pensarle a la ciudad realmente de aquí a 10, 30, 50 años, y es algo que lo tenemos ya trabajando. Hemos estado aproximadamente estas tres últimas semanas arrancando con ese proceso de trabajo de planificación, y esperamos obviamente en este equipo multidisciplinario que se está formando tener ojalá en no más allá de unos par de meses más o menos definido un poquito la estrategia. Justamente conversábamos lo que usted decía, bueno, ¿qué Cuenca qué es? ¿Cuenca es industrial? ¿Cuenca es comercial? ¿Cuenca es turística? ¿Qué es Cuenca? Bueno, realmente Cuenca tiene una cantidad enorme de sectores económicos, sobre todas las cosas, que nos permite evaluar como una cuenca realmente biodiversa, una cuenca que se la ha calificado ciudad universitaria, ciudad científica, ciudad de las artes, turística. Estará ya el Festival de la Lira en muy pocos días, pero realmente sí, todas estas piezas tienen que estar
puestas en un rompecabezas, y este rompecabezas de la ciudad tiene que tener una proyección hacia el futuro, saber hacia dónde vamos. Esa es nuestra intención, y empezamos a hablar un poco también del tema del tranvía, que vemos que no está circulando. Justo sí, ahora. ¿Conoce usted detalles sobre estas cuestiones incidentales? No tengo mayor detalle. Justo ahora a las 8 de la mañana existe una reunión con el equipo de trabajo que estuvieron levantando algo de información el día de ayer y antes de ayer. Habría que entender, parece ser que hay algunos asuntos con la compañía Alstom, con la compañía CTN, con el patio taller y la sala de se ha hablado mucho del contrato de mantenimiento, que sería un contrato crucial, que es prácticamente un contrato de operación y mantenimiento, hasta donde nosotros podemos entender que no estaría listo y que de alguna manera las empresas están en un plano un tanto coercitivo hacia el municipio de Cuenca al no tener otra opción de un segundo proveedor. No sé si esto es lo correcto. Y justamente estamos en ese proceso de levantamiento de información. A ver, si hay una limitante, hay un único proveedor que es el que tiene el dueño de la patente, pero básicamente la patente del manejo de APS, que es el sistema de electricidad que va por la parte inferior, no por la parte superior, hablando del tramo del centro de la ciudad de Cuenca. Sin embargo, podría existir un segundo o tercer proveedor a nivel mundial que habría que evaluarlo. El tema son los tiempos. Los tiempos son los que estamos contra reloj. Pero justamente respecto de esto, en un inicio de la transición o de este proceso de transición, se había solicitado que sea el Consejo Cantonal Saliente y la Administración Saliente que deje resolviendo algunos temas. Y uno de ellos es justamente el tema de la tarifa. Entendemos además que las obras tampoco han sido entregadas. Es decir, el tranvía no le pertenece aún a la ciudad. Está todavía en manos de las empresas. Y hay un montón de otros temas que no han sido resueltos, como son los acuerdos con la Cámara del Transporte. Si bien hay una propuesta con 5 escenarios de León Godoy, hay una de ellas que es por la cual el municipio ha estado optando, que es la de 35 centavos, me parece que son 5 alimentadores. Sin embargo, todos esos procesos de negociación con la Cámara de Transporte y de resoluciones al interior de la propia Municipalidad de Cuenca y del Consejo Cantonal, ya lo vemos, no se hicieron, ya queda en manos, en este caso, de la nueva administración. Lo que nos preocupa justamente es lo que usted acaba de manifestar, ¿no? Son los tiempos. Le habíamos escuchado en una intervención suya anterior y decía que si la administración saliente no lo deja haciendo, va a retrasar aún más lo que debería venirse ya a partir, digamos, de mañana. Mi querida Rosana, amigos, es extremadamente curioso que, por ejemplo, el día de hoy se ha llamado una sesión extraordinaria de Consejo Cantonal para tratar, creo que son dos temas, uno de ellos sobre la parte del centro histórico, la parte de patrimonio, en primer debate, y no se esté dando la importancia a algo tan fundamental como es el tema del tranvía en cuanto a la tarifa, por ejemplo, que supuestamente ya estaba, todo estaba listo, ya estaban los estudios, ya se había decidido, al margen de que vaya o no en el sistema de integración con la cámara de transporte. Eso, digamos, no es un requisito previo que tiene que darse. O sea, podrían funcionar paralelamente sin que haya la integración. Ciertamente que eso es, digamos, una irresponsabilidad de la administración que sale, porque esto lo tenía que haber resuelto hace un año y medio. O sea, no es hace un mes, no es hace una semana, no es hace 6 meses, hace un año, año y medio, 2 años, tenía que estar resuelto el mecanismo sobre el cual se iba a manejar la relación del sistema integrado de transporte. No lo hicieron, creo que por ahí ha habido un par de reuniones, pero no llegaron a un acuerdo, pero eso es una irresponsabilidad. El criterio generalizado entre los concejales, incluso el director del tranvía, el propio alcalde, ha sido de que todo está listo y que es una decisión del Consejo Municipal. Pero hay esta contradicción de que no llegan a tenerse los votos, sobre todo la voluntad política, más allá ya de los detalles para resolver este tema. Debería realmente poderse de manifiesto y no solamente comentarse, porque los ciudadanos de Cuenca aparentemente todos sabían que ya iba a funcionar, iba a operar en el mes, recuerden, de marzo, así estuvo previsto, todo estaba establecido. La administración saliente se dedicó incluso a subir a pasajeros durante unas buenas 3-4 semanas
precisamente para dar un poco de, en blanco luego. De conocimiento a la ciudadanía de cómo ya va a funcionar, y luego de eso, sorpresa, nos encontramos que nuevamente empezaron a circular vacíos y ahora no están circulando. Cosas que son importantes que la ciudadanía conozca, porque es muy fácil, incluso realmente yo veo en las redes sociales que hay temas que causan, me causan asombro, mi estimado Gustavo, mi tía Rosana, perdonarán, pero hay uno que saca un meme donde dice, está el señor Cabrera, me cubres las espaldas, tapa todo lo que está mal en el tranvía, está una foto de los, de los dos y por ahí, yo no te preocupes, yo te voy a dejar a Guzmán en el tranvía. O sea, realmente yo no entiendo a veces un poco cuál es la motivación incluso de ciertas personas, de ciudadanos que asumen temas que no son. Hay una parte fundamental, o algunas partes fundamentales que ya se han anotado, pero vale la pena volverlos a decir. Número uno, contrato de mantenimiento por 4 años de acuerdo a lo que está preestablecido. Número dos, tarifa, que es lo que acabamos de conversar. Número tres, que la ciudadanía conozca si están o no los protocolos totalmente validados. Uno de ellos es el protocolo de seguridad. Número cuatro, posiblemente, si yo decía que no necesariamente tiene que funcionar o no, pero ¿cómo está el sistema de integración? Porque el sistema de integración es el que va a indicar que la línea 100 obviamente tiene que desplazarse, tiene que salir, más que desplazarse tiene que salir, y tal vez tener una nueva ruta, unas nuevas frecuencias para los ciudadanos. No está, y lo más importante, no está hecha la recepción de la obra. No está hecha la recepción. Ni siquiera la recepción provisional. Ni siquiera la recepción provisional. Entonces, yo les digo, queridos ciudadanos, esta responsabilidad o irresponsabilidad de la administración que está saliendo en decirle a la ciudadanía que todo está listo para operar y que la nueva administración solamente tiene que llegar para la foto. Yo más bien invito a la administración que sale que ellos estén en la foto. No tengo ningún problema. A mí no me interesa estar en la foto. Que vayan y que corten la cinta. Pero que lo hagan ya, si todo está listo. Hay otro tema, ingeniero Palacios, del cual se ha hablado, es del de la homologación. Es decir, un vehículo, un automóvil, un camión, un bus. Pasamos por los temas de homologación para los buses en la ciudad de Cuenca. Tienen que ser vehículos que puedan funcionar en el país, exacto, de acuerdo a una normativa técnica. Se dice que ni siquiera este tema está solucionado. Y aparte de ese, que es lo que usted dice es correcto, también la licencia de los conductores. Exactamente. Nosotros hemos estado, todas estas cosas hemos estado levantando información y tratando de ver cómo le podemos dar agilidad una vez que el día miércoles arranquemos ya la administración. En algunos de los temas que he mencionado hemos podido avanzar algunas cosas. Sin embargo, regreso, ¿cómo puede ser posible que le digan a la ciudad de Cuenca que esto está listo cuando al final del día no? Y lo peor de todo es que el día sábado, que estábamos en un tema en el en Teatro Pumapungo, en el Banco Central, me preguntaban, ¿y la fecha? Realmente sería irresponsable de mi parte decir... Bueno, además porque los cuencanos, las cuencanas hemos recibido fechas y fechas que creo que ya hemos perdido la memoria de cuántas fechas se nos ha dado diciéndonos que va a iniciar el tranvía. Otro de los temas, ingeniero, que tiene mucha relación con esto es... muchas de estas resoluciones van a pasar por el Consejo Cantonal. O sea, no es solamente una decisión, en este caso, del alcalde, sino del alcalde llevarlo al Consejo Cantonal de forma oportuna. Sin embargo, ¿cómo están? Usted mantuvo ya una reunión con los concejales electos también. ¿Cómo se está manejando el tema de las fuerzas políticas al interior del Consejo Cantonal? Ahí se va a requerir también de entrar en ciertos procesos de diálogo, de negociación y de encontrar y sumar apoyos también. Bueno, yo he sido muy claro en ese sentido y he sido muy claro incluso con los señores y señoras concejales cuando nos hemos reunido, en el sentido de que realmente nosotros vamos a respaldar el proyecto Ciudad. ¿Y el proyecto Ciudad qué significa? Significa que si ordenanzas que haya que eliminar, modificar, implementar, la aprobación es de presupuestos, nuevos proyectos, nuevos planes y programas que vengan del sector de donde tengan que venir, sector político, sector social, sector económico, y son en beneficio de la ciudad,
deberíamos ser lo suficientemente responsables para poder tratarlos de una manera seria dentro del Consejo. Justamente estos temas del tranvía que ha dejado pendientes el Consejo Cantonal saliente van a tener que ser asumidos, por supuesto, de forma inmediata, como habíamos dicho, sí, incluso oportuna respecto de, por ejemplo, las nuevas el autoridades. Tema de la tarifa y el subsidio que esto generaría. La información que nosotros hemos logrado obtener es, digamos, de uno o dos escenarios, y bajo esa premisa es, y perdón que esté usando mucho esta palabra, pero es que es la realidad, sería irresponsable que con uno o dos escenarios nosotros podamos ya tomar una decisión. Hemos decidido, una vez que ingresemos, validar la información financiera, hacer nuestras propias corridas y simulaciones para ver el análisis de sensibilidad de las variables bajo una metodología que se llama Monte Carlo, perdón, el tecnicismo, y poder determinar con claridad más o menos cuál debería ser la tarifa y cuál debería ser el subsidio para el arranque, porque eso va a ser, la idea es que vaya bajando. Pero bueno, León Godoy ha presentado 5 escenarios. ¿Ustedes han hecho ya una revisión de estos 5 escenarios, de estas 5 propuestas? No nos han entregado los 5 escenarios. Estas son las enormes inquietudes que quedan, ingeniero, para decirle León Godoy, que tanto se ha hablado de que todo está estudiado, claro, listo para la toma de decisiones. El otro tema es Metro Tenerife. Se gastó muchísimo dinero y entendemos, se sigue gastando en una empresa supuestamente experta en manejar temas de tranvía, por su experiencia con Metro Tenerife. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cómo podemos haber llegado a esta situación en la que más existen inquietudes que certezas? Es una de las grandes preguntas, y comentarle que hasta donde sabemos, yo he tratado de no hablar mucho pese a que tengo críticas, pero es que hay que hablar con mucha objetividad. Entonces, lo que voy a permitirme decir ahora es, hay que contrastarlo, pero Metro Tenerife tiene unas funciones, y esas mismas funciones de alguna manera también tiene Alstom en la parte de lo que es la parte operativa, ¿sí? El acompañamiento. Entonces hay que ver, no voy a hacer que tengamos dos empresas haciendo lo mismo, no digo todo, en una parte, porque obviamente Metro Tenerife también ha estado en la capacitación. Por lo menos con una superposición de funciones. En una parte, nos parece que así es, eso queremos validarlo. Metro Tenerife realmente sí tiene una experiencia, tuvimos la posibilidad de reunirnos con ellos y conversar, hay una predisposición, han hecho un trabajo interesante en cuanto a la capacitación de los choferes, a un acompañamiento que está previsto, pero justamente no pueden avanzar más allá si es que no tenemos ya la operación. O sea, ellos han sido contratados para acompañar la operación con una parte previa. Y todavía no podemos arrancar con la operación. Exacto, que es la capacitación a los choferes del tranvía, que todo eso ya está listo. Sin embargo, ¿cómo pueden hacer un acompañamiento de operación si todavía no podemos operar? O sea, hay cosas que es lógico de entender y pensar que se contrataron pensando y asumiendo probablemente temas políticos. Y eso sí me parece que no es correcto para los ciudadanos de Cuenca. Ingeniero, si bien usted nos ha manifestado que sería irresponsable dar fechas, nos ha dicho que se van a tomar un tiempo para levantar información, para hacer un análisis, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Es decir, ¿nos vamos a dar 6 meses? ¿Nos vamos a dar de plazo 1 año? ¿Cuál es el tiempo que ustedes mismos se están planteando? Bueno, nuestra intención es contrastar la información probablemente en los primeros 30 días de nuestra administración, contrastar la información. Paralelamente hay que tener algunas resoluciones, tal vez me adelanto en algo, pero no sé si los cuencanos sepan que existe realmente el arbitraje con la empresa CCC. Así es. Bueno, creo que todos sabemos. Hay expectativa de que en 2 meses, posiblemente además tardar quizá 1 mes, la sentencia llegue, y esto puede ser o favorable, sí, o ojalá no sea así, pero vaya en contra del municipio. Y ojalá sea en esos 30 días, sin embargo, parece ser que no es tan pronto. Pero lo curioso es que existe otro arbitraje. Hay un segundo arbitraje. Yo no sé si la ciudadanía sabía. Y lo curioso es que existe también una... ¿Este segundo arbitraje es con CCRC? Es con Artelia. Con Artelia. ¿Cómo no? Y existe también una mediación. Sí, cierto. Entonces, no puede ser posible que con cada contrato que se vaya haciendo, que sea hecho, por las razones que fuesen, perdón, discúlpenme, por las razones que fuesen, tenga que terminar, entre comillas terminar, sino a ver cómo termina con un arbitraje, con una mediación, con terceros que permitan que nos pongamos de acuerdo. O sea,
algo debe estar pasando, digo yo, además, pues, para que exista todo este tipo de además cosas, de la incertidumbre, pues, no. Desde el punto de vista operativo, logístico, el financiero, porque todo esto son palabras mayores en términos de dinero. Es correcto. Y además de eso, por ejemplo, en el tema de mediación, es el que va a permitir recepcionar o no recepcionar la obra. Entonces, Rosalita, ¿por qué hablo yo de esto y les pido disculpas? Yo algunas cosas debería manejar con mucho más tino, y es la realidad, por los ciudadanos, no por nosotros, sino por los ciudadanos. La ciudadanía merece respuestas. Estamos enfrentando un tema coyuntural muy importante en el cual creo que lo mejor, y con todo el respeto, señor alcalde, no somos quien para aconsejar, pero lo mejor es hablar con claridad. Está iniciando usted un periodo crítico para esta urbe. Y el tema tranvía es el único, yo digo, alguien me preguntaba, es algo que no le deja dormir. O sea, sí duermo bien, pero esto es algo que sí es una piedra en el zapato. ¿Y por qué saco a colación este tipo de cosas? Porque usted, mi estimada Rosana, me decía, ¿cuándo? Imagínese con este nivel de incertidumbre que no está en la decisión de la administración este rato, la administración que está por arrancar. Es muy complejo y difícil. Podemos tener todo listo, toda la información lista, pero vamos a depender de terceras instancias. Pero el equipo de abogados, para poder tomar decisiones, qué cosa más terrible. El equipo de abogados que fue contratado para defenderle a la Municipalidad de Cuenca, para defenderle a la ciudad en estos procesos, ¿va a continuar? ¿Van a hacer también ahí una revisión? Hay que hacer la evaluación, pero tengo que ser muy claro en decir que estas instancias ya están en la Procuraduría. Nosotros la semana pasada estuvimos en Quito precisamente tratando de comprender y entender estos temas justamente en la Procuraduría. Entonces, si hay un asesoramiento por parte de estos señores, estudio o grupo de abogados, pero quien está al frente este rato de la defensa es la Procuraduría del Estado. Entendemos, señor alcalde, y creo que podemos llamarlo ya así. Usted está a punto de tomar esta complejísima posición. Quisiéramos hablar también de otros temas en el poquísimo tiempo que nos queda y salirnos del tranvía, pero no quisiéramos dejar flotando algo que usted dijo en su primera intervención, de que hay una posibilidad de un segundo o de un tercer proveedor de servicios de operación y mantenimiento. ¿Es esto algo que va en firme? Es probable. Los tiempos son otra vez lo que nos complican un poco. Tuvimos una reunión igual la semana pasada para comprender precisamente si existe una única alternativa, porque eso está establecido bajo la patente que maneja la compañía Alstom, y ellos, de boca de ellos, nos indicaron que no. O sea, ellos pueden dar el servicio porque así había sido solicitado por la administración, pero que en el mundo igual existen algunas empresas que pueden dar el mantenimiento, pero claro está que como ellos son los dueños de la patente y dueños de la tecnología, entonces la tercera empresa internacional, cuando tenga que hacer las compras, tendrá que recurrir a ellos, pero para un asunto de compras nada más, no por un tema de exclusivamente de mantenimiento. Habría que ver en ese caso los costos, porque el contrato de mantenimiento que se tendría para los siguientes 4 años tiene un valor importante. ¿Son los 11 millones de dólares que se hablaba? Bueno, se hablan de 11, también se hablan de 15, no tenemos el documento, por eso hay algunas cosas que no nos han entregado. Entonces, lo que hemos podido obtener de información es a través de terceras personas que tal vez ya no están en la administración o en la unidad ejecutora del tranvía, que nos han podido inteligenciar las reuniones que hemos tenido con la gente de Alstom, con la gente de ACTN, con la gente de Metro Tenerife, con la Procuraduría. En fin, hemos tratado de buscar información, digamos, por la periferia, porque lo que nos han entregado, ciertamente que hay información, pero una vez más, no estamos seguros que esa es la realidad. Serán días, sin duda, en los cuales habrá, como usted ha señalado, una operación de aclarar las cosas en esos primeros días que usted estará a cargo. Avancemos un poquito más. La gente, los ciudadanos están con la enorme expectativa de cómo está armando usted su equipo de trabajo. Hay algunos nombres que son muy concretos, que han trascendido ya, otros que se especulan. Cuéntenos con qué criterios ha armado usted este equipo de trabajo. ¿Hay apoyos políticos que se necesitan? ¿Hay experiencias que se necesitan? Y esto, de acuerdo a las reuniones que usted ha mantenido, los nombres que han trascendido, generan especulación. Es importante saber qué papel, qué injerencia están teniendo los grupos políticos que le acompañaron a usted para ganar las elecciones, las listas 420, Ecuatoriano Unido, Democracia Sí. ¿Cuánto ha contado usted con el sector privado
del cual usted proviene. ¿Cómo está, en pocas palabras, armando este equipo de trabajo? Muchas gracias. Excelente pregunta, porque se ha generado incertidumbre. Probablemente yo soy el responsable de eso por no ir dando los nombres conforme se van ya subiendo. Pues se empieza a especular un montón. Ojalá, nombres, nos pueda dar algunos que de otra manera se los conocerá mañana o pasado mañana. Pero bueno, para poder quitar algo esta incertidumbre. Hoy al final de la tarde vamos a dar los nombres, pues, de algunas de las personas que se han venido vinculando. A ver si nos adelanta alguna primicia. No es un tema que sea de secreto, sino realmente para mí es importante cuidarles a las personas. Uh-huh. El rato que nosotros, por ejemplo, ya dimos unos pocos nombres, inmediatamente algunos de esos nombres, primero ya fueron contactados por gente, dejar hojas de vida, que les den una mano, y en lugar de concentrarse en lo que deberían hacer, que es empezar a recibir información, analizarla, estaban atendiendo temas que no son... Ya enfrentando las presiones que se vienen con prioritarios, exactamente. Entonces, por eso más bien nos hemos dado la posibilidad de cuidar un poco los nombres de las personas. Esa es la verdad. Tenemos más o menos al nivel jerárquico superior alrededor del 90% de las personas ya incorporadas al equipo. Otras, desafortunadamente, en el proceso que se ha venido haciendo, que ya le paso a comentar, no hemos podido llegar a acuerdos. En algunos casos, en otros casos, no hemos podido encontrar la persona que a nuestro criterio debería ser. Yo le puedo decir que, no sé, un 60, 70, hasta más por ciento de las personas que se van incorporando son personas que recién les estoy conociendo, porque ese ha sido nuestro afán, en mi caso, de la experiencia de tantos años de haber liderado muchos procesos de selección. Hay que realmente empaparse, cruzar información, hay que tener una terna que uno considera que podría funcionar, y así ha estado. Ha venido personas de la academia, del sector privado, personas del mismo municipio, funcionarios de carrera. De hecho, algunas de las personas que están, digamos, no sé si ratificadas o que se promueven a un jerárquico superior, son personas que han estado 30 años, 27 años como funcionarios de carrera del municipio, que les queremos dar esa oportunidad de que... Un intento de promoción, más bien. De que con tanta experiencia que tienen, realmente puedan apoyar y asumir algunas de esas responsabilidades. Una de las inquietudes que le queda a la ciudadanía y que realmente se ha generado mucha especulación es el reciclaje de personas que ya han estado en las dos administraciones anteriores. En la administración del abogado Paul Granda se han barajado ahí algunos nombres, algunas posibilidades, pero también se ha hablado mucho de nombres de la administración saliente. Se ha hablado de Adrián Castro, del propio ingeniero Guzmán, de la gerente de la empresa de aseo de Cuenca, entre una serie de nombres más, ¿no? Entonces la pregunta es si es que realmente vamos por ahí o no. ¿O no hay un principio de esas especulaciones que se han dado? Yo he sido muy claro que si es que algún funcionario de la administración actual o administraciones anteriores, que realmente son técnicos profesionales que sirvieron a la ciudad en tal o cual administración, no pueden ser ya estigmatizados y nunca más podrán ser funcionarios porque ya fueron de tal o cual. Eso yo me mantengo. Sin embargo, también tengo que ser sumamente claro. Por ejemplo, de la administración que está saliendo, hemos hecho un proceso de evaluación de todas esas personas las que usted menciona, y realmente no, ninguna de ellas va a continuar. Esa es la realidad. Más bien, yo creo que nos vamos a sorprender gratamente, porque van a encontrar nombres de personas que tal vez no sean conocidas, pero que tienen una trayectoria. Hay ciertos nombres particularmente peligrosos, no los vamos a dar a conocer, podríamos hacerlo particularmente si fuera el caso, pero de ciertos, por calificarlos de alguna manera, cabildeadores profesionales que se han movido en una y otra administración, que estarían tratando de acercarse a usted. Eso es lo que se ha dicho, y en esto creo que usted y su equipo tienen que estar muy alertas. Ciertamente que es así. Usted me decía la injerencia de los dos movimientos que patrocinaron. Debo decir con toda firmeza y claridad, ni un solo nombre ha sido promovido por parte de ellos. Ni siquiera ha sido un tema de que, por favor, aquí están unas carpetas, evalúen, en absoluto. Y es más, si hubieran llegado, entran al proceso de selección. Las personas que formamos un comité técnico, que están tres personas evaluando las hojas de vida. Y una de esas personas, me voy a voy a dar el denos algunos nombres. El nombre, y es la persona que va a estar al frente de la dirección de talento humano, es Juana Rivera.
Juana Rivera es una persona, es una abogada, pero al margen de eso, es una persona que tiene una trayectoria de probablemente, no sé, 28, 30 años, específicamente en talento humano. Yo le conozco, no es que seamos amigos, le vuelvo a ver seguramente a los 20 años cuando trabajábamos para un grupo empresarial, hace en el año 2002 aproximadamente, 2003, donde yo era jefe de un área y era la gerente de talento humano. Luego se fue a vivir en Quito a manejar como directora de talento humano de un grupo importantísimo. Recientemente estuvo en Loja también como directora de talento humano en una de las principales universidades del país. Entonces, imagínense, yo digo, la suerte que tenemos en la administración de tener una persona, primero, no tiene ningún vínculo político absolutamente con nadie. Segundo, tiene una experiencia vasta justamente en la gestión del talento humano. Y tercero, digo yo, hasta para cuidarnos, ni siquiera ha estado viviendo aquí como para que al final del día empiecen a cabildear o a hacer lobby o lo que fuese. Una persona totalmente libre. Bueno, y esta área, libre. Y entendemos que esta área también es muy, muy importante, sobre todo ante las propuestas y los planteamientos que había hecho usted de arrancar con una necesaria reestructuración del personal y me imagino que de todo el orgánico funcional de la municipalidad de Cuenca. Me queda Rosana. Yo siempre estuve hablando de que una empresa tercera nos ayude con las externas, una empresa, una Price o alguna cosa por el estilo, pero también tengo que reconocer que me equivoqué en el sentido de que si esperaba eso, tenía que esperar al día miércoles para recién ahí firmar un contrato, contratar, y todo el proceso, eso nos iba a tomar posiblemente unos 60 días más, y eso sí hubiera sido irresponsable de mi parte. También para tratar de doblar esta página, señor alcalde, tampoco vamos a dar nombres, pero dentro de estos rumores está de que su nuevo síndico sería una persona absolutamente fiel y cercana al exalcalde Paul Granda. Bueno, yo lo único que podría decirles es que los nombres y las personas que están siendo incorporadas, más que una evaluación de que si fueron, no fueron, hicieron o no hicieron, les permitan realmente demostrar con su trabajo que van a hacer. Yo tengo una gran ventaja. No tengo ningún compromiso absolutamente con nadie. Y hemos tratado de buscar las mejores personas. Y si estuvieron en una u otra administración, yo no tengo problema. Lo importante es que le van a tener que rendir cuentas a los cuencanos. Si de aquí en 3 meses, 6 meses no funcionan, con el dolor del alma, pues para ellos, pero yo con la mucha tranquilidad les diré muchísimas gracias porque no tengo compromiso alguno. Entonces posiblemente van a encontrar a alguien que en un momento dado sí pudo haber trabajado con la administración de Paul Granda o con la administración de Marcelo Cabrera anterior. Recuerden que prácticamente estos últimos 15 años hemos estado con dos personas y antes de eso estuvimos con el señor Cordero por 8 años adicionales. Entonces, puede ser que algunas de las personas en un momento dado hayan trabajado en alguna administración. Existen cargos donde la única forma de poder garantizar una buena ejecutoria es que hayan trabajado en el sector público. Caso contrario, un buen profesional, un muy buen, en este caso, abogado, pero si no ha estado vinculado al sector público, no es fácil. O sea, ¿cómo vamos a pretender que puedan realmente apoyar a la ciudad? Entonces, son temas que, insisto, la ciudadanía tiene que comprender y entender que están de manifiesto, que les permitan trabajar. Y si no dan los resultados, créanme que yo tengo ningún problema en decirles muchas gracias, pero no han funcionado y que venga una persona así. Y en lo que tiene que ver a las empresas municipales, se podría decir que ya están los nombres para dirigir, sobre todo con una de las empresas más grandes de Cuenca y la que más preocupa quizás por su situación económica que se tapa. Contarle más bien al revés, quien todavía no hemos podido, hemos tenido, yo he entrevistado a algunas personas, pero todavía no he logrado percibir qué es lo que esas personas pueden hacer lo que yo quisiera para la ciudad, es con la EDEC, con la EMAC. Es la única empresa que este rato no tiene. La EDEC estamos por resolver, es la verdad, por eso se me vino a la mente, estamos por resolver entre esta semana si podemos incorporar o no a un profesional que también tiene una valía súper importante relacionado al desarrollo económico, pero con una visión de implementar procesos, programas, proyectos fundamentales. De hecho, el resto de empresas públicas, entendería, están ya El resto están ya por lo menos definidas sus cabezas. Sí, sí, ya están definidas las cabezas. Igualmente, en función del tiempo, ingeniero Palacios, yo quisiera tocar un tema que tiene que ver con la contemporaneidad. Se dio una línea de acción en la administración que está por terminar, en la cual se cerraban las puertas a servicios modernos que son ineludibles en cualquier ciudad. Se permitió elaborar
una ordenanza, en nuestro modesto criterio, anacrónica, en la cual prácticamente se erradica Airbnb, un importante servicio de la ciudad de Cuenca. Lo dijo en calidad de candidato a la reelección Marcelo Palacios, servicios como Uber, Cabrera Palacios, un servicio como Uber no entrará a Cuenca definitivamente. Estos temas nos han sonado más a nosotros a compromisos que han existido con sectores que tienen un interés muy directo allá, llámese hoteleros, llámese gremios de choferes, etcétera, etcétera. Hay todo este tema de la economía colaborativa, que es un fenómeno en el mundo que Cuenca no puede dar la espalda. Quisiéramos conocer su punto de vista muy claro, muy concreto sobre este tema. Acabamos de venir de la ciudad de Guayaquil hace 2 o 3 días, realmente disfrutando de la seguridad, de la calidad de un servicio como Uber, que tiene que competir, sí, con los taxistas cuencanos, que tienen también su propio servicio. Que ojalá lo mejoren y brinden mayores garantías, mejor calidad de servicio, etcétera. Pero quisiéramos conocer su punto de vista sobre este tema, que tiene que ver con una posición o de vanguardia de la ciudad o de quedarnos en el anacronismo. De acuerdo con usted, o sea, la tecnología está, tenemos que ir con la modernidad, eso es claro. Yo no creo que como ciudad deberíamos permitir lo contrario. Por ejemplo, en el caso de Airbnb, tuvimos una reunión ya con el sector, digamos, turístico, hoteles, hostales y otros sectores más, sino hablando específicamente de lo que sería hospedaje. Y ellos dicen, no, nosotros no tenemos problema realmente que exista la plataforma y que existan el servicio de Airbnb. Lo que queremos es que se regule nada más, que también sea regulado y que cumpla con las condiciones que nosotros regulado, tenemos. Pero en condiciones, diríamos nosotros, racionales. No se trata de imponer multas de $5,000 a quien haga Airbnb y poner condiciones imposibles de cumplir. Eso es erradicar el sistema. ¿Y por qué que pueda competir en igualdad de condiciones? Porque obviamente en este caso los hoteleros pagan la LUAF, la Licencia Única Anual de Funcionamiento. Entonces es un costo igual adicional que tienen que asumir, más toda la formalidad de tal vez... Hay múltiples formas de que estos sistemas rindan también para la administración local. Entonces ellos dicen, no tenemos problema, únicamente que compitamos en igualdad de condiciones. Y eso es lo lógico y está bien. Ellos dicen, más bien, bienvenidos. Y ojalá más bien nosotros podamos incluso también sumirnos en este tema de promocionar a través de Airbnb también nuestros servicios, porque al final del día es una plataforma. Ser una línea que seguirá usted en términos generales para estos temas de economía colaborativa. Lo importante es que realmente existe esa competencia en igualdad de condiciones, porque caso contrario, ahí sí estamos beneficiando a unos para castigar a otros. ¿A quién? A los formales. Y esa es la parte que hay que tener mucho cuidado, pero hay que ir por ahí. Avanzando también, ingeniero Palacios, en otros temas, pues una de las primeras decisiones del Consejo Cantonal apenas se instale será la de elegir a su vicealcalde o vicealcaldesa. Entendemos que ya hubo un acuerdo inicial en la reunión que se mantuvo con los concejales electos de que sea obligatoriamente una de las dos concejalas. ¿No es así? No sé esa información de dónde lo tuvo, pero no hablamos, bueno, eso es lo que circuló. Yo le paso un poco lo que decía, que había habido ya un primer acuerdo de que necesariamente como hay solamente dos mujeres participando en el Consejo Cantonal como concejalas electas y en este marco de la ley de cuotas, del Código de la Democracia, materia de derechos, etcétera, se había llegado a este acuerdo. No es así. ¿Cómo van a manejar, o usted que va a presidir el Consejo Cantonal, cómo se va a manejar esta primera decisión que se deberá tomar en el Consejo Cantonal? Si usted me permite, bueno, hace 5 años atrás fue al revés, 9 mujeres, 6 hombres, si no estoy mal de memoria, y ahí fue la ciudadanía quien decidió la paridad, por decirlo de alguna forma. Entonces, bajo esa figura, en ese momento, tal vez la vice alcaldía debe haber estado en un hombre, porque ya en el consejo habían más mujeres, digo yo por decirlo. En esta ocasión, si solamente hay dos, es porque de alguna forma la ciudadanía ha decidido de esa forma. Claro, por ahí hablan que es el método de Hunt, pero bueno, esas son las reglas de la democracia, las reglas del juego con las que estamos teniendo. Yo es algo que lo comenté en los medios de comunicación. Yo creo que en lugar de ser algo incluyente, más bien se vuelve excluyente, en el sentido de que tenemos dos, entonces significa que se excluyen a 13 personas, 13 profesionales que pueden, 13 seres humanos que también pueden hacer las cosas bien. Y si luego vamos a la paridad de urbano y rural, excluimos a una más y solamente nos queda una persona. Entonces, yo creo que esto no es inclusivo. Pero bueno, parece que las voces ciudadanas van por ahí. Le digo, mi querida Rosana, Gustavo, a la ciudadanía en general, en esa reunión que tuvimos, de un desayuno muy sencillito que se hizo, lo único que se planteó fue el proyecto Ciudad, venga de donde venga. Mi
posibilidad y mi apertura de trabajar absolutamente con todos mientras estemos en esa línea, porque yo creo que eso es fundamental. Y les he dicho muy claramente, ustedes decidan quién quieren que sea. ¿Usted no pondrá un candidato? No, o sea, tengo mi intención, mi preferencia, pero al final del día yo tengo que ser extremadamente claro y democrático. Tendrán que tomar la decisión ellos, y yo realmente voy a trabajar con la persona que designen sin ningún problema. Igual ellos, les he dicho, ustedes armen sus comisiones, ustedes busquen la manera de generar de acuerdo a los perfiles. Lo único que sí les he pedido es, por favor, seamos responsables y de acuerdo al perfil que se tiene cada uno de ellos, veamos y lideremos las diferentes comisiones. Existe solamente una persona que tiene la formación y experiencia en el ámbito, urbano, es arquitecto, ingeniero, arquitecto, solo hay uno. Entonces, sería difícil que esa persona no lidere la comisión de urbanismo, o sea, me parecería lógico, además, por toda su formación y experiencia. Entonces, con ese mismo lineamiento, el resto de comisiones deberían estar formadas por quienes realmente tengan esa capacidad, porque ¿quién va a beneficiarse de una buena comisión, de un buen grupo de concejales en una comisión? Los ciudadanos. Caso contrario, va a suceder como en esta ocasión, que ha habido comisiones que no se han reunido más que una o dos veces en 5 años. De hecho, yo no conozco mucho de eso, pero estoy inteligenciándome poco a poco. Quisiéramos presentar una reforma para incluso reducir el número de comisiones. Son 21 comisiones, apenas 15 concejales. Significa que al menos 6 concejales van a tener que presidir 2 comisiones. ¿Y en qué momento van a estar realmente haciendo el trabajo que les compete si van a estar en un montón de comisiones? Son cosas que hay que analizar. Una pregunta final. Por nosotros nos quedaríamos durante más tiempo. Espérame que por mí también. Más tiempo, ingeniero Palacios. Pero en la parte final, cuéntenos su pensamiento sobre la minería. Hay varios mensajes que el gobierno nacional ha dado de que la minería va porque va. Y la realidad es que hay grandes territorios del Cantón Cuenca y de la provincia de La Suay concesionados, además de las manifestaciones político-electorales que este sector del país ha dado. Y dentro de esto está también el centralismo absorbente. Esto de la minería, consideramos que es parte de esta misma política que se aplica desde Quito. Es claro, y esto de diversos análisis que se han realizado en este medio de comunicación, que apenas una quinta parte de nuestros impuestos aproximadamente retornan como obras o como dinero para la administración pública local. Tenemos una vialidad en estado crítico. Hay los más diversos sectores de actividad que se encuentran en crisis, museos que están a punto de cerrarse, la cultura con una protesta de los actores culturales porque no les vienen los fondos, ni siquiera aquellos comprometidos, menos los que podrían ser calificados como suficientes. Ausencia muy clara de grandes obras en la planificación local, mientras se hacen trenes, se hacen megatúneles en otras partes del país, Cuenca está como está. ¿Cómo va a enfrentar usted estos temas? Empezando por su posición clara con respecto a este debate entre la minería y el agua. Bueno, el tema, solamente para ser más específicos, el tema de la minería metálica en las fuentes de agua. Ese es lo que deberíamos específicamente, digo yo, como ciudad, conversar, porque si hablamos de minería, entonces estaríamos hablando de que los áridos, por ejemplo, que es minería, no deberíamos estar tampoco explotando. Pero bueno, en el caso de los áridos también habría que prestar mucha atención del lugar en donde se lo hace. Cerámicas y todo demás. Entonces hay que tener claro justamente a qué nivel queremos también conversar. Aquello debe controlarse, ¿no? Hablamos ni de prohibiciones, de exposiciones. Vemos las consecuencias que ha tenido, ¿no? Pero Chayabamba, proyectamos aquí algunas imágenes. En explotaciones desastroso. Hechas por el gobierno provincial de La Suay, es ya un desastre ecológico lo que está pasando allí en minería no metálica. Exactamente, entonces por eso quería un poco aclarar, claro. Porque cuando hablamos de fuentes de agua principalmente estamos allá, y cuando hablamos, es que ahí es una cosa bien interesante, y qué pena por el tiempo, voy a tratar de hacerlo más sucinto. Cuando hablamos del tema de fuentes de agua y le relacionamos solamente con la minería metálica, está bien, pero es incompleto. Porque una de las cosas que también complican nuestros pajonales, los páramos, los humedales, es la extensión de la frontera agrícola. También. Eso es, yo digo que es igual. No podemos decir que es ni menos ni más, es igual en cuanto a la protección de las fuentes de agua. Porque el rato que le ponemos los famosos potreros o vamos a cultivar,
eso no genera lo que sería la atracción de la humedad, del agua que está en el ambiente, y que eso luego desencadena en todo lo que serían los riachuelos y los ríos para el cuidado de la fuente de agua. Entonces, hay que verlo de forma más integral. En cuanto a la minería, nosotros hemos tenido una posición sumamente clara. En fuentes de agua, no se tiene que tocar. Nosotros no podemos sacrificar, siempre hemos dicho esto, que usted gentilmente me ha brindado un vaso con agua. Tenemos que fundar la cuenca de aquí en 100 kilómetros de la distancia, porque no vamos a tener cómo vivir. Eso es pan de hoy para hambre de mañana, y no podemos permitir ese tipo de cosas. Pero también, una vez más, hay que tener la información clara y en todos los 360 grados que sean posibles. Cuando hablamos de fuentes de agua, no solo es la minería, es este otro tipo de cosas. Cuando hablamos de minería metálica, y sabiendo que existen ya minerales preciosos en esas zonas, yo me pregunto, ¿quién y cómo se va a controlar para que no ocurra lo que sucedió en Buenos Aires de Imbabura? Que eso es algo terrible que los cuencanos deberíamos saber. Entonces, tenemos que tener claro... Es que las dos cosas tienen que venir de la mano. Exactamente. Entonces, no se trata de decir no a la minería y nada más. No a la minería metálica en fuentes de agua, pero se necesitan estos recursos. Y si el gobierno central dice que más bien quiere obtener recursos, y nosotros le vamos a decir, no vas a obtener los recursos, y aparte necesito que me des más recursos para tener una protección en esa zona... Habrá que ver de dónde va a salir esa plata. Pero cuidado con caer con el sofisma de que si no hay gran minería metálica, hecho va a venir la minería informal. Eso es un sofisma. El Estado tiene que hacerse respetar como tal, y para eso está. Exactamente. Entonces, yo creo que esas son las discusiones importantes, trascendentales, que tenemos que hacer. Porque lo uno está muy bien, yo respaldo además... Pero otra vez, sería irresponsable quedarnos solamente ahí. Tenemos que verles muy integral para que esto realmente sea de largo plazo. Caso contrario, lo único que vamos a hacer es tal vez generar una bandera, un poquito, no sé si tal vez, no sé, político o lo que fuese, o de defensa, pero no estamos viendo un poco más allá. Por eso es que cuando alguien me consultaba, yo decía, veamos las cosas de forma integral, obtengamos toda la información posible. Y alguien me decía, pero ya está la información. Digo, sí, la información de la minería, pero ¿y la otra información? ¿Se ratificará la declaratoria del cantón como libre de minería? Es lo que nosotros esperamos, pero bajo el esquema que acabo de comentar. Es decir, tener toda la información para que los cuencanos entendamos y sepamos y demandemos lo que tengamos que demandar en cuanto a los recursos que sean necesarios para proteger realmente. No olvidemos los temas relacionados con el centralismo. Es algo preocupante. Ahí sí voy a pedirle que me dispense, y no por el tiempo, sino porque me voy a quedar sin discurso del día de mañana. Bueno, pero importante. Pero tenemos un par de temas interesantes que hemos logrado, bueno, estamos por lograr conseguir de que el gobierno central nos pueda adjudicar un par de temas que son para nosotros importantes, creo que para la ciudad, y bueno, eso lo quería dar de manifiesto el día de mañana. Perdón, más bien que sea malcriado y no les comente ahora. No, queremos agradecerle nuevamente, ingeniero Paradiso, y reiterar que ha sido un honor, un privilegio el tenerle en esta mañana, deseándole todo el éxito, porque el éxito de su administración está de más decirlo, será el éxito de los cuencanos. Muchísimas gracias a usted, Rosanita. Las veces que sean, más bien disculpen estas coyunturas, pero las veces que sean necesarias, y más bien vamos a ir generando, cada vez que tengamos información objetiva importante, los boletines o la rueda de prensa, o aunque sea el Facebook Live, pero realmente necesitan los cuencanos tener información objetiva de primera mano, no para satanizar a nadie, no para sacrificar a nadie, sino únicamente para decir así están las cosas, y de aquí tenemos el punto de partida hacia adelante. Y claro, y de aquí para atrás, pues tendrán que las personas o quien fuese, tendrán que cumplir pues ante la justicia, la sociedad, y como se decidió, incluso hasta su conciencia, pues sobre las decisiones y resoluciones que han tomado. Gracias. Muchas gracias por su presencia. Muy gentiles. Han escuchado al ingeniero Pedro Palacios, alcalde de la ciudad de Cuenca, quien se posiciona en una serie de actos que se inician el día de mañana en forma efectiva y desde el punto de vista legal, constitucional, ejercerá la función a partir del próximo día.